Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Civilization 6, a este segundo directo de la campaña con Egipto. Y bueno, antes de nada, pues saludaros a todos. Hola Luis, hola Serpa, que te he visto por ahí. Hola Jaime, Omar y todos los que estáis. Y nada, por supuesto también, antes de nada, decirme si se me oye bien, si también se ve bien la pantalla, que bueno, no estoy pixelada ni nada por el estilo. Y por supuesto que se me oiga la voz. Y nada, hoy no voy a esperar más rato, que normalmente siempre sabéis que me paso 10 minutos poniendo música, pero me he dado cuenta que hacerlo esperar tanto al final es casi contraproductivo. Así que nos vamos a poner a jugar directamente, si todo va bien. Voy a ir cargando la partida y mientras me comentáis qué tal va, si se ve bien y eso. Creo que es este save, si no me equivoco, supongo que será este. Has construido grandes ciudades de piedra y has visto los primeros imperios que se alzaron y cayeron. Pronto te encontrarás bajo los altos pináculos de los castillos, acompañado de gallardos caballeros. Es entonces cuando se escribirá la historia de tu pueblo. Al igual que el joven aprendiz aprende a portar una espada, tú también aprenderás cuál es tu lugar en este mundo. Habrá quienes te subestimen. Pero eres astuta y conoces muchos trucos, reina Cleopatra. Tu encanto establecerá alianzas indestructibles con los líderes más fuertes del mundo. Mantén a tus aliados a tu lado y serás intocable, con la gloria de Egipto lista para conquistar el mundo. Vale, perfecto. No sé si os habéis fijado, pero cuando iniciamos la campaña, puse también esta pantalla así de carga, en el que bueno, te leen aquí las frases que ponen. Y al principio ponía cosas sobre la prehistoria, que si la edad de fuego y no sé qué. Y ahora ya hemos pasado, digamos, a la época clásica, que ponen que si ciudades de piedra, que si los primeros imperios. Y esto es un detallito que, bueno, conforme avanza la partida, pues la pantalla de carga se va poniendo distintas cosas. Arce, ¿te has reparado el cero? Pues no, la verdad es que no me he reparado el cero, pero me tocaría cortarme el pelo ya, sino que yo que me vuelva a crecer la melena. Bueno, bien, si recordáis el capítulo anterior, que fue capítulo, no fue directo, lo que hicimos básicamente fue descubrir un nuevo continente, este continente que bueno, que vemos aquí, y bueno, fundamos nuestra primera ciudad, nuestra primera colonia, Amarna, que bueno, que prácticamente acaba de ser fundada, por lo tanto, pues es muy muy pequeñaja. Y también hicimos contacto con una nueva civilización, con Alemania. Ya era hora que nos encontrásemos a otra civilización, porque de momento solo nos habíamos encontrado a los franceses que estaban en nuestro continente. Y la verdad es que era un poco desolador esto y que no tuviéramos a nadie. Y nada, la otra gran cosa que hicimos en el capítulo anterior fue declarar la guerra a la civilización francesa. Y nada, la verdad es que la guerra empezó con muy buen pie, hicimos unos muy buenos primeros movimientos y como veis París está siendo asediada. El objetivo de esta guerra lógicamente es anexionar a Francia para hacer que este continente sea todo para nosotros, así que no sé dónde nos habíamos quedado, no sé si estábamos a principio o a finales de turno, creo que estamos a finales de turno, pues entonces vamos a comenzar el directo pasando de turno. Por supuesto, bueno, nos atacan. Por supuesto, ya sabéis que si hago directos, pues es para que participéis, para que me vayáis diciendo en los comentarios qué queréis que haga. Pues, si os apetece que colonice una ciudad en algún sitio o tal, pues me podéis decir en los comentarios y yo pues iré aplicando lo que me digáis. Sabéis que esta es una serie muy interactiva, ya de normal, así que en directo todavía más. Bien, aquí tenemos una unidad que puede ser ascendida. Creo que voy a por esto. Vale, y así de paso se recupera. Por supuesto, supongo que ahora mismo atacar es una locura, así que vamos a seguir bombardeando. Esto lógicamente va a dañar a la ciudad, pero bueno, ya la repararemos. Raúl me dice que echa los franchutes del continente. Tranquilo. De eso no hay duda de que lo vamos a hacer. Por cierto, ¿cuánta gente? Bueno, estamos poquitos, pero bueno, ya irá llegando más gente, supongo. Aunque algo que he descubierto es que, bueno, que ya me imaginaba, es que desde luego el Civilization, pues no es. No os gusta tanto como el EU4, por ejemplo.
Vale, esto sería muy arriesgado atacar. Nos vamos a poner a que se recupere. Y esta unidad de espadachines la vamos a traer aquí, porque las unidades de espada van muy bien contra los lanceros, así que vamos a aprovecharnos de ello. Por cierto, aquí tenemos Memphis, problemas de alojamiento. Sí, tenemos problemas de alojamiento, así que habrá que construir edificios. Por cierto, Seúl ha entrado en la guerra a favor de Francia. No me lo esperaba. No me lo esperaba, pero esto puede ser un gran problema. Resulta que Francia debe tener muchos puntos de influencia sobre Seúl. Nosotros también teníamos bastantes, pero no tantos. Y bueno, básicamente los han llamado a la guerra. Así que, sin duda, vamos a empezar. Tenemos dinero, podríamos comprar alguna unidad. Tampoco no se caería para mucho, pero bueno. Podéis comprar unos ballesteros, por ejemplo. Pero voy a mandar que se vaya produciendo unos ballesteros. Y por supuesto, esos espadachines se van a quedar ahí. Y aquí pues voy a tener que modificar la producción. Estamos construyendo una universidad, pero lo vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que producir creo que también unas ballestas para hacer frente a estas unidades, que la verdad es que no me lo esperaba. Cuando acabas de asediar Francia, prueba a hacer fundamentos de administración de empresas. Saludos, Ramón. Bueno, pues por supuesto, esta unidad la vamos a dejar que se duerma, porque no podemos hacer nada, y por aquí vamos a seguir. Bajo la cima almenada de los blancos acantilados, en un silencio más profundo que el del sábado. Vamos a seguir explorando y resulta que nos acabamos de encontrar una maravilla natural. Los acantilados de Topper. Muy bien. A ver si conseguimos dar la vuelta al continente, que parece que acabará por aquí. Arce, Ramón te ha llamado Cali. ¿Tienes algo que contestarnos? Pues, a ver. Esto que queda entre nosotros, que nadie se lo cuente a Laura, pero es que Ramón es mucho Ramón. Bien, me preocupa lo de Seúl, pero vamos a pasar turno porque claro, no podemos hacer otra cosa. De todos modos, al francés yo creo que será una guerra rápida una vez que le hayamos tomado París. Hasta que le tomemos París, pues puede que aún tenga su riesgo, pero una vez que tengamos la capital. Estas dos ciudades son muy pequeñas, de 3 y 2 de crecimiento, así que no me preocuparía. Y Memphis yo creo que puede aguantar bastantes turnos de asedio, así que esperemos, ¿no? Llevado unos cuantos golpes. Vale. Pues está claro, hay que acabar con París. Vale, yo creo que en el siguiente turno podremos vencer. Vale, pues recupérate. Lo cierto es que casi en este turno podríamos. Voy a hacer un movimiento, vamos a atacar con esto. Por supuesto nos van a ganar. Si ataco ahora con esto, con esto conseguiríamos la victoria. Pues vamos a ver. Ah, es que claro, esto se está recuperando. No me he dado cuenta. Pues menudo error. Bueno, pues vamos a hacernos con la ciudad antes de acabar con las unidades. Hemos capturado París, eso sí. Hemos hecho que pierda mucha población. Cerramos ciudad, sin duda. Y rápidamente vamos a enviar tropas hacia Memphis, que corremos riesgo de que nos tomen la ciudad. Lástima que no tengamos unidades de caballería, porque sería lo que necesitaríamos. Producción. Bueno, la ciudad está súper dañada. Lo suyo sería primero arreglar lo que hemos dañado, pero no me sale nada de reparar. Qué extraño, la verdad. No, pues, ay, no, un colono. Sácame un constructor. Pero me extraña mucho que no tengamos nada que arreglar.
Siguiente turno. Con mucha preocupación de lo que pasa en Memphis. A ver si hay suerte y nos saquean o algo. Que siempre es mejor que nos saqueen a que nos terminen de asediar la ciudad y nos la tomen, por supuesto. Bueno, esto está claro que por aquí termina el continente. Así lo voy a explorar. No se sabe, a ver si por aquí justamente hubiera una civilización. Bueno, podría haber. Volvamos. Esta unidad la vamos a... Esta unidad le vamos a decir que... vaya hacia allá. Joder, odio que pase estas cosas. No sé por qué... A veces estás pinchando una unidad y de repente te da un salto y... Esto es lo que quería. Mira, ahora por ejemplo me ha salido otra vez esto. No entiendo por qué pasan estas cosas. Es que, bueno, no tengo mucha idea de este juego, es evidente, pero vamos. Vale, muévete aquí y vamos a disparar. ¿Con esto sí es suficiente? No. Con esto sí. Pues con estos espadachines les acabamos con sus lanceros. Esto se mueve aquí para perseguir esta unidad de constructores. A ver si la podemos capturar. Vale. De momento parece que nos saquean. Si veo un hueco para sacar esta unidad, la sacaremos. Quiero decir, la enviaremos por aquí y la haremos huir. Quiero decir, que se retire de la zona porque no queremos que nos la tomen. Pero claro, si construimos aquí una unidad... Los ballesteros, si los terminamos de producir los ballesteros, esta unidad la tenemos que sacar por algún sitio. No pinta bien esto. No pinta nada bien. Aquí justo terminamos de producir estos ballesteros. Esta catapulta creo que se va a venir hacia aquí. Ya sé que lo lógico sería quizá acabar con... Es que podemos hacer varias cosas. Podemos o bien acabar primero con Francia o acabar primero con Seúl. La cosa es que creo que si acabamos primero con Francia, firmaremos paz automáticamente con Seúl, y eso es algo complicado. Vale, y aquí vamos a hacer una cosa. No podemos arriesgarnos a que caiga esta ciudad. Vamos a comprar... sí, vamos a comprar unos ballesteros. No podemos arriesgarnos a que nos tomen la ciudad. Y va a producir otra catapulta más. Que creo es lo suyo. A ver si podemos capturar estas dos unidades de constructores. Sería un lujazo capturar dos. En tal caso, aquí podríamos producir otras cosas. La biblioteca no vendría mal. Uf, ¿qué chico le queda esto? Ha sido totalmente inesperado, en serio, lo de Seúl. Una puñalada por la espalda. Ich verstore meine Feinde und ob ihr ihnen helft, auch ich. Vale. agradables palabras la de Barbarroja. En fin, la verdad es que las relaciones con los alemanes no han empezado nada bien. Nos tienen como unas personas muy beligerantes y... Como comprendéis, no es agradable que nos tengan esa visión. A ver, que según como lo hagan, nos podrían tomar respuesta. Yo creo que nos toman respuesta. Me temo que estamos en quiebra. Debemos hacer lo que sea para aliviar nuestra deuda. ¿Puedo sugerir que disolvamos a parte de nuestro ejército? A ver, aquí hay una serie de problemas, porque nos dice que estamos en deuda, y eso es evidente. Lo que no sé es qué ocurre exactamente cuando pasas a tener saldo negativo. No sé qué ocurre.
y tengo miedo. A ver si me podéis decir qué ocurre cuando entres en bancarrota, porque lo he dicho, no sé. No, me cago en la puta, ya ha vuelto a pasar esto. Ya nos han echado de... Es que... De verdad. Odio que pase esto. De repente salta la unidad, se me pone esta unidad de repente y la que acabamos de liar. Porque acabamos de dejar la ciudad indefensa. En fin. Bueno, esta unidad de trabajadores está rodeado. Mandar enviado, le voy a enviar a la baleta. Que quizá con un poco de suerte les podríamos solicitar ayuda militar, pero no. Quizá se disuelan unidades. Pues quizá sea lo que pase, que automáticamente haya unidades que se pongan a disolverse. Es que no tengo ni idea. Os he dicho muchas veces que soy totalmente novato al CIF. Y muchas cosas que no sé cómo funcionan. El caso es que al pasar de turno... entraremos en bancarrota, o al menos en números rojos. Vamos a hacer una cosa, vamos a arriesgarnos y a una mala siempre podríamos cargar safe si fuera fatídico, pero vamos, no creo que sea para tanto. Quiero pensar que no, vamos. Bueno, lo que sí que me preocupa también, por supuesto, es lo de Memphis, que nos van a tomar ración. Y estos ballesteros tendrían que haber estado aquí, pero... No me sé. Madre mía, es que nos han hecho una de hostias. Se entrometen en una disputa. Ah, pues no nos la han llegado a capturar, no sé ni cómo. El problema es que si estos ballesteros hubieran podido disparar antes, la catapulta ya estaría quitada. Vale, perfecto. Tenemos aquí un... unos trabajadores. A ver si van a venir para allá. Vale, pues yo ahora dejaría estas unidades que se recuperen. Que las... sí, vamos, que se... arreglen. Y luego pasaría... a la ofensiva sobre Rouen, me parece, sí, sobre Rouen. Dieciséis personas viendo el directo, pues desde luego no es demasiada gente, pero bueno, ya sabéis que el CIF no suele... Vamos, ya sé que el CIF no es lo que más os gusta. Bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. Aquí vemos otra parte del continente. Por aquí, bueno, no sabemos si es esto. Parece una isla. Y puede que por aquí haya otra isla o... Bueno, esto parece más grande, ¿no? Puede que esto sea un continente. Vamos a seguir explorando. Y por supuesto... Ay, no. A la baleta le tenemos que caer bien. Pues siguiente turno. Los refuerzos ya están a las puertas. Y primera oferta de paz. La vamos a rechazar. No es... Lo siento, pero nos esperamos mucho más. Hostia, heladito, helado de lentejas. ¿Cuándo empieza el sorteo de la PlayStation 4? Espérate al final del directo.
Tienes que compartir el vídeo 80 veces y lo sorteo. Vale, lo bueno es que la llegada de refuerzos ha hecho que la catapulta dispare hacia otro lado. Por suerte para nosotros, estamos teniendo... Madre mía, qué mal acaba de jugar la IA. Lo que nos ha salvado. Vale, vamos a acabar con la catapulta. Sin catapulta, los que asedien lo van a tener muy claro. El problema sigue siendo el dinero, que... No sé muy bien qué va a pasar. Y sí, esto definitivamente es otro continente. Habrá que ver qué tiene. Voy a atacar aquí. Ya sé que perdemos, pero... en el siguiente turno saldremos ganando. Cuidado, que estos son espadachines. Y si nos pillan a los... A los lanceros nos harían daño. Ponerlos a mejorar. Y bueno, como somos dos unidades, se la jugaría mucho si nos atacasen. Podrían atacarnos, pero vamos. Esta unidad va a venir por aquí. Y yo esta la movería aquí. Sí. Vamos. Vale, pues vamos a ir mejor de lo que pensaba. Quizá que podríamos cambiar la producción de algunos sitios. Ya veremos. ¿Te puedo dejar en el oasis? Sí, te puedo dejar en el oasis. Pues te vas a quedar ahí. Ah, es que estos son bárbaros. Hostia puta. He tenido que tener la suerte de toparnos con los bárbaros. Investiga los zeppelins y ve a la isla del tesoro. Euforia de indígenas. Bueno, a ver. No es mala idea, la verdad. El juego está muy alto. Vale. Bueno, sonido... Supongo que el ambiental suele ser el que está también muy alto. Majestad. Voy a bajar todos. Vale. No lo bajo mucho, pero supongo que así ya se nota bastante. Vamos a ver qué hay por aquí, a ver si nos encontrásemos otra civilización. Estaría muy bien. Por el momento vemos unas zonas muy verdes. Que desde luego llaman mucho la atención. Bien, esta unidad no va a huir. Se va a quedar con nosotros. Perfecto. ¿Desde aquí te puedo disparar? Sí, vale, perfecto. Espera, que también se han metido los de Kabul. Esto es... un todos contra nosotros, o... Vale, lo que sí que voy a hacer es sacar esta unidad ya. Vale. Los de Afganistán se han venido contra nosotros. Eso también es bastante inesperado, pero bueno. Arreglemos estos campos. Y sin máquinas de asedio no podemos tomar Ruan. Pero nos vamos a aproximar. Necesitamos una catapulta, pero no le queda mucho para producirse. Estoy por cambiar la producción aquí. Vamos a acabar la universidad porque está claro que no vamos a necesitar al final tanto armamento. Y aquí también podemos cambiar que se repare el campus. Sí. Si nos hiciera falta de nuevo estas unidades, ya sabéis que podríamos volver a cambiar la producción y empezaría la producción en el punto en el que lo hubiésemos dejado, así que no perdemos nada. Que se meta otra zona más, manda narices. Yo creo que la directriz sería la siguiente: tomar Ruan y de Ruan ir a Kabul, y mientras por aquí acabar con Seúl. Y por último, llegar a Lyon. Así adquiriremos los tres ciudades-estados, es decir, dos ciudades-estados y tres provincias de una atacada. No sé qué me da más miedo, si los bárbaros o los franceses. Ah, no, pero Kabul no está... Ah, vale, Kabul no está en la guerra. Vale, pensaba que sí. Vale.
Pues lo siento mucho, pero voy a disparar primero a los bárbaros porque los espadachines me dan más miedo que los guerreros, así que lo tengo bastante claro. Vale, vosotros os quedáis aquí. Espera. ¿Cómo es que los franceses no tenían hecha ni siquiera esta mejora de aquí? Que tiene aquí trigo y no lo están usando. Bueno, no sé. No me preguntéis. Que yo tampoco lo sé. Y aquí lo que nos falta son alojamientos. Quizá un acueducto no vendría mal. No, pero... No, me parece que no. Vamos a construir mejor campos. Que es mejor que los acueductos de momento. Ah, y aquí aún queda una unidad. Vale. Sí. Oh, hemos descubierto Hong Kong, vale. Muy bien. ¿Por qué hay perlas? Vente mejor aquí. Acaba con estos. Ahí está. Vale. Y lo dicho, no podemos asediar Ruan hasta que no tengamos la catapulta. Y la catapulta aún le quedan 4 turnos hasta que se termine de producir. Así que echarle unos cuantos más. Realmente. Pasemos turno. ¿Qué nombre? Se llama Medici. Lo siento. Queremos todo tu puto país. Por cierto, os animo a que compartáis el vídeo, etcétera, por las redes sociales. Bueno, el vídeo no, el directo. Para ver si puede venir un poquito más de gente. Que siempre estaría bien. A ver, justo me acabo de meter a Twitter. Y parece que me va más lento esto. ¿Para qué? Se nota que estoy en directo. Que a veces el internet me va un pelín injusto. Un momento, que estoy... Ya que me he puesto en Twitter, pues voy a aprovechar para compartir el vídeo. Joder, qué lento me va esto. Ahora. Vale. Hazme aquí una granja, que era lo que quería. Tú repárate. Y tú avanza. Bueno, no quería que fueras por ahí, pero... Arregla... Bueno, haz aquí una mejora. Sería muy bien capturar esta unidad de comerciantes. Nos vendría muy bien para hacer otra ruta comercial y ganar oro. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Todos a venir aquí. Vale, y esto no era una isla, era un continente. Bueno, era el mismo continente. Vamos a seguir por aquí. Nuevo estrecho hay aquí. La verdad es que es un nuevo mundo de estrechos. Aquí hay otro. No sé si podrían hacer puentes y... Pasemos turno. Bueno, la verdad es que ha habido un momento en el que la situación peligraba mucho. Me parece que le estamos dando la vuelta. Y aquí los franceses se acaban de suicidar. Pues muchas gracias. Tengo con esos ballesteros coreanos. Pues te voy a mejorar. Estos guerreros de Kabul sí que me...
Ah, sí, venidos por aquí. Vale, por aquí, guerreros. Bueno, tira las primeras flechas. No va a hacer nada, pero tíralas. Lo he dicho, tú haz esta mejora. Para tener más alojamiento. Ya sabéis que las mejoras también dan alojamientos, así como los campos, las granjas, etc. Bien, vente aquí. Y tú te vas a quedar ahí quieto, sí. Creo que no va a mover nada de esta zona. Vale. Por cierto, si no me equivoco, el Mar Muerto daba alguna bonificación, puede ser. Me suena, vamos. Así no. ¿Cómo era? Había una vista del mapa que te permitía ver. Aquí está. Sí, efectivamente, da cultura y fe. Hombre, no sé si merece la pena fundar una ciudad solo por esos 4 puntos. Yo creo que no. Vale. Seguimos perdiendo dinero, pero la verdad es que no pasa nada. El problema es que supongo que de repente pasará algo gordo. No pasará nada hasta que pase. Captúrame esta unidad. Perfecto. Nos acabamos de sacar unos constructores. Gracias. Y comienza el bombardeo Seúl. Tiene murallas, así que supongo que costará bastante tomar esa ciudad, pero bueno. Buen tiro. Vale. Aquí hay cítricos. Uy, iba a comprar la casilla, pero no tenemos nada de dinero. Me parece a mí que no. Por aquí hay caballos. La verdad es que no está en una mala zona esta ciudad. Yo construiría aquí un aserradero. Lo que sí, que esta unidad ya no va a ir hacia el norte porque tenemos aquí esto de constructores, así que no nos hace falta. Mejor te vas a venir aquí. Vale, ahora sí, siguiente turno. Estás capturando mal el juego, los bordes están cortados. Bueno, pues Salam Aleikum. Creo que acabamos de descubrir a Saladino. Un arconceros. Vale. Tienen aquí la capital, el Cairo. Vale. Ah, no hemos llegado a pasar turno, vale. Ah, lo que me decía, que me decís que los bordes se ven mal. ¿Cortados o mal? Me dices cortados. Si es cortados, no pasa nada porque el Civilization. Ah, mira, nos dan 4 de oro. Bien, me parece muy buen trato. Necesitamos dinero y nos dan dinero. Perfecto. Lo que iba diciendo, el Civilization. No, de coña, vamos. No sé qué. ¿Qué medidas tiene la interfaz? Pero resulta que lo tengo ahora mismo abierto como una ventana. Quiero decir, no tengo pantalla completa. Es una ventana el juego ahora mismo, como lo estoy jugando. Porque no me permite jugar de otra manera. Así que no sé, puede que sea algo de eso. O puede que no sepa configurar esto, que es lo más posible. Así que si es lo segundo, se va a quedar así. Vale, por fin tenemos la catapulta. Vas a tener un buen viaje hasta aquí, pero te vas a tener que venir. Ya llegarás. Y por si acaso un faro. Nos da más uno de alojamientos, pero la verdad es que es una mierdecilla. Pero sí, te lo voy a construir. Por aquí construiré algún campo de cultivo, aunque no nos dé mucho.
para aumentar el número de alojamientos. ¿Puedes capturar esta unidad? Es que no estoy seguro. ¿Qué me ha pasado? No, creo que no. Bueno, sigue con el bombardeo de Seúl. Tú también te curar. Vale que estemos en Seúl y tal, pero tampoco hay que pasarse. Nada de meterse al papel. Pues sí, desde luego Seúl parece que va a durar bastante. No obstante, las ya le hemos dañado bastante, pero... Va a durar. Vale, después nos pondremos con el lugar sagrado a arreglarlo bien. Y este constructor creo que se va a venir a hacer minas por aquí o algo, porque las esfinges no me interesan mucho. Nos dan más ciencia, si no me equivoco. No, más cultura. Pero para eso iría a construir un mejor teatro más adelante. Prefiero que me den producción. Resulta que el Kilimanjaro no tiene wifi. Así que durante las 2 semanas que pasé en Tanzania, tuve que dedicarme a hablar con la gente que encontraba. Bueno, acabamos de descubrir el Kilimanjaro, perfecto. Una maravilla natural más. Estas ya son 2, me parece. La primera, el Dover, que la acabamos de descubrir. Bien. Ah, no, y el Mar Muerto, 3. Bien, pues a ver cuántas más quedan por descubrir. Parece muy un toque muy chulo esto de las maravillas naturales. El profesor así, sin detener. Casus Belli Arcismo, no, Arcismo. Bueno, el Casus Belli Arcismo, voy a explicar en lo que consiste. Consiste en que si tú tienes Provenza, yo tengo derecho a declararte la guerra y conquistártela. A eso te refieres, no sé, perdón. Provenza papal, gritas eso y ya tienes derecho a declarar la guerra a quien sea. Vale, el problema es que a reparar el lugar sagrado nos va a llevar lo suyo. Pero lo vamos a hacer porque, bueno, habrá que hacerlo. Vale, tenemos que venir aquí primero a hacer un aserradero. Bien, esto es lo que necesitamos. Más ataque contra distritos de fuerte. Te vas a seguir curando. Que participarás en el asalto final. Y tú me das solo uno de producción. No es mucho, pero lo voy a tocar. Sí, porque tampoco. Tampoco hay mucho más que se pueda hacer. Bueno, me voy a ir aproximando. A la catapulta aún le quedan unos cuantos turnos. Pero bueno, me voy a ir aproximando, aunque sea. Por hacer algo. Y creo que no me dijo nada. Cambia el nombre de París a Provenza. ¿Se puede cambiar el nombre? Creo que no se puede cambiar el nombre, pero si no lo haría. Ah, Casus Belli y setas. Bueno, también es un buen Casus Belli. El Kilimanjaro es como Galicia, sin wifi. Bueno, a ver, en Galicia le dan a la ruleta, ¿no? Y empieza a haber wifi. Cuanto más rápido le das, más megas. Continuamos disparando. Y bueno, esto... Como ya dije, Seúl está fortificada. Va a aguantar. Desde luego no les voy a saquear nada. Y esta unidad se va a venir hacia abajo. Sí, porque aquí ya hay muchas y no... Y no necesitamos. La verdad es que al final nos van a sobrar unidades. Ah, pues me estoy dando cuenta que esto... Sería difícil. Voy a bombardear aquí. Pero podríamos llegar, yo creo, hasta tomar sin catapulta. Pero aún así prefiero esperar a la catapulta. No tenemos prisa y no quiero perder... Hombres y tal. Vente ahí.
No es solo uno de alimento, pero bueno, nos das algo de alejamientos, no sé. No es nada. Y luego más adelante con mejoras y tal. Esto no lo tengo explotado, ¿en serio? Dios mío. Y esto tampoco, es verdad, porque necesitamos una investigación y creo que no la llegábamos a hacer. Joder, pues lo voy a hacer ahora mismo. Dios, no me lo puedo creer. Que no lo voy a llegar a hacer. Vale, pues lo vamos a hacer en un momento. No sé cómo me pude dejar eso. ¿Qué mierda de CIF es este en el que no se pueden cambiar los nombres? Bueno, pues la verdad es que... ¿Qué mierda de juego? Vamos a decir, la verdad es que es... Sí, es un... Se nota su falta de poder cambiar los nombres a las ciudades y a las unidades. No, a las unidades creo que se puede, si no me equivoco. Al menos se lo vi en un vídeo a Will Moran. Esperando más... Vale, por aquí. Candy. Este es el indio, supongo. Qué nombre. Que ni de coña. Vale que país sea rica, pero no. Te va a anexionar, si es que ya lo sabes. Venga, adiós. Por cierto, estamos en el año 1010 después de Cristo. La verdad es que ya la Edad Media está aquí. Me cago en los putos bárbaros. O sea, mira, mira que hay continentes y tienen que venir a por nosotros. Hostia, y tanto Edad Media, que estamos en el Renacimiento ya. Pero ya no tengo tanto tiempo. Pues sí que vamos rápido, pero estamos ya en el Renacimiento. Bueno, vamos a donde encontremos una mezcla de dinero y problemas. Vale. Esto de teología. Templo de Mag. No sé qué. Este quizá nos podría venir bien. Vamos a investigar teología. Y por aquí. Fabricación en serie. Me parece increíble, ya estamos por aquí. Bueno. ¿Por qué no? Vale, aquí tenemos un problema con esta unidad. Además son... son espadachines, joder. A ver si puede subir aquí. Porque si no, nos la van a destrozar. Y sigo con el bombardeo. La caída de Seúl ya empieza a estar un poco más cerca. Esta unidad de hecho nos sobra también. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Voy a enviar un enviado a Hong Kong que nos da más producción. Y pasemos todo. Arce es un adelantado a su época, pues la verdad es que vamos un poquito adelantados y llegamos unos 500 años, ¿sabes? La verdad es que es muy muy fácil ir adelantado al tiempo. No obstante, vamos segundos en victoria cultural, no, terceros. Vamos ganando en... Ah, no, no, vale, vamos, sí, sí, en ciencia sí que vamos primeros, en cultura terceros, perdón. En dominación primeros, por tener París, y en religiosa vamos de puto culo, porque... Porque, bueno, la victoria religiosa sí que es un pelín más complicada. Además, por ejemplo, con España es muy fácil, pero con otros pues sí que es más complicada. Y no sé muy bien usar bien el tema religioso. Aquí estos se cargan un par de bárbaros, perfecto. Y esta unidad de ballesteros ya está muy cerca. Vamos a mover primero el barco, que siempre se me olvida. Mucha perla veo por aquí.
recurso que en nuestro continente no hay. Es curioso también cómo han hecho estas cosas, ¿no? De que no todos los recursos están en todos los continentes, ni mucho menos. Algunos, como por ejemplo el hierro, pues sí que es muy abundante, pero... Bueno, es muy abundante tampoco, pero sí que suele estar en bastantes sitios, pero... Hay otros que no. Bueno, sigamos esperando la catapulta, que ya está muy cerca. Vale. Y no me lo puedo creer. Teníamos esas mejoras sin hacer. Para matarme. En fin, sigamos. Hay que conseguir la victoria por dominación. Todos se arruinarán ante la seta, pues seguro. Te abismo al poder, ¿quieres que te eche? Tú quieres que... irte del directo, ¿verdad? El que ha dicho que te abismo al poder. ¿Me estás diciendo? Básicamente. Vale, así ponemos un hueco más. Creo que ya puedo pasar turno. Muy, muy bien. Por cierto, no estoy oyendo nada de música. Ah, sí, ahora justamente empieza a sonar una. Sí, decirlo y vamos, no ha tardado ni un segundo en empezar a sonar. El juego me tiene miedo, me parece. Bueno, han sacado por aquí unos arqueros y tal, pero no sé si siguen empañados en atacar Seúl. A mí le queda un montón. No le queda tanto, pero le sigue quedando mucho. Vale. ¿Y qué vamos a producir por aquí? Una zona industrial nos vendría muy bien. Un centro comercial también. Hay tantas cosas que nos vendrían bien. Necesitaríamos dinero para construir, para comprar casillas. Por el momento la producción entonces es otra cosa. Es que sabéis que el construir los distritos cerca unos de otros te dan bonificadores, entonces no quiero construir un distrito en cada punta. Me gustaría construir uno aquí y otro aquí. Como de momento pues no puedo, pues me espero. Vale, lo que sí podríamos hacer aquí es el puerto. Vale. El puerto... Bueno, espera, voy a echarle un vistazo un momento, que puede que haya algo más interesante. Ay, por favor, ¿te puedes esperar? Es que odio mucho que pase esto. No sé, tendré que configurar el juego, seguramente. Porque me dan dos saltos de una unidad al otro. Y no me gusta nada. Quizá esto de molino de agua no tiene más. Ahora mismo. Para mí la parábola de la catapulta es un pelín exagerada. Pues posiblemente. No, posiblemente no, seguro. Puede que esto sea el fin de otro continente. Seguramente haya otro más, porque el mapa de momento me sigue pareciendo muy pequeño. Y aún, de momento solo hemos descubierto a 4 civilizaciones. De 8 que tiene que haber, me parece. 8 o 9, no lo sé. Ahora lo miro. En Outprint, LN introduzca más oro. Pues no nos vendría mal, la verdad. No nos vendría nada mal. Y me cago en los bárbaros de los cojones que tienen contra mí. En serio, tío. Es increíble. A ver, voy a mirar. No, todavía no podemos atacar ni de broma. Hay que seguir esperando. Es increíble lo que hace una muralla, ¿eh?
Desde aquí. Ay, no, me cago en la puta. Que no quería que hicieras eso. Joder. Voy a atacar aquí porque es que si no, estos me pueden atacar aquí y me pueden eliminar esa unidad. Si les atacara a estos por la espalda les dejaría muy dañados, así que lo vamos a hacer. Vale. Desde luego Seúl está fortificado, pero Ruan y León no, así que estas dos ciudades, una vez que las empecemos a asediar, pues se acabarán muy rápido. Ah, por cierto, lo que había dicho, ¿cuántas civilizaciones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 civilizaciones. Pero pronto habrá alguna menos, que será Francia, porque nos la vamos a comer. Seguimos necesitando dinero. Para mover esto antes de que se me olvide. Namaskar. Soy Mohandas Gandhi. Mis amigos me dicen Bapu. Pero, kripya, me dicen Mitra. Bueno, pues acabamos de encontrar a nuestro amigo Gandhi. Un honor conoceros. Y os encantaría probar vuestra hospitalidad. Por cierto, Delhi, una ciudad de 10 de población. Bueno, el Cairo tiene 9. Sí, la verdad es que hay muchas ciudades muy pobladas por aquí. Nuestra capital, ¿cuánto tiene? 11. Es bastante poblada, de hecho es la más poblada. Pero pensaba que tendríamos más población. Que, vamos, que ganaríamos por bastante, pero no. Hay muchas ciudades grandes por ahí. Y voy a ordenar a estos lanceros que den la vuelta y ataquen a estos arqueros desde el otro lado, porque si no nos pueden tocar mucho las narices. Y a ver si acabas con estos. Perfecto. No tienes... En serio, veo que poco disparas. Te va a tener que dejar la casilla al lado, ¿en serio? Increíble. Siguiente turno. यदि आप खून के इतने प्यासे हैं तो आपके नेतृत्व को समाप्त करना ही बेहतर होगा। Vale. Nuestro amigo Gandhi, que ya nos está amenazando. Bueno, sin problema. No vuelven a disparar ahí. Joder, nos han hecho daño ahora. Cuidado con estos que nos vienen por la espalda. Nos podrían hacer daño. Voy a hacer una cosa, voy a retirar esto y que se... Bueno, no les van a hacer casi nada, pero... Algo. Esperaremos un par de turnos más y atacaremos. Voy a acabar con estos arqueros para que no nos vuelvan a hacer lo que nos han hecho a sus hombres de ahí. Y a ti te va a mejorar antes de nada. Vale, no sé qué has construido. No sé qué teníamos aquí. Pero bueno. Me vas a construir un mercado que nos dará más oro. Hola Inky, ¿qué tal? Hace mucho que no hablamos. A ver, siguiente turno. Joder, con el Gandhi de los huevos, tío.
va muy de pacifista por la vida y claro, nos ha visto que estamos en guerra y se está poniendo los nervios. No. No me pongas esa cara. Hostia, pensaba que desde ahí no nos podían disparar, pero sí. Está claro que sí. Sí que nos podían disparar. Bueno, pues con este tiro voy a acabar con vosotros y así ya no me molestéis más, que es lo que debía haber hecho hace bastante tiempo. Bueno, pues poco a poco esta unidad aún nos la vamos cargando. Elimina a estos bárbaros y voy a atacar aquí. Que les va a hacer mucho daño y al siguiente turno, y así que esto sea nuestro. Por cierto, me encanta la skin de esta unidad de espadachines. Y con esa espada así doblada, como una. ¿Cómo se llaman las espadas de los iberos? Ahora mismo no sale el nombre. Bueno, creo que ya me entendéis. Así curva. Ahora mismo no me viene. Falcata. Como una falcata. Que lógicamente son egipcios, pero bueno. Lógicamente los iberos no serían los únicos que usarían espadas. ¿No? Y por aquí otra desembocadura de los ríos. La verdad es que. Bueno, más adelante fundaremos otra ciudad en este otro continente, pero bueno, aún tardaremos. Primero nos vamos a sentar bien en el que acabamos de llegar. Vale. En este juego te puedes coger a Kim Jong-un, en Corea del Norte. No, no te lo puedes coger. Pero me apuesto a que algún mod en Steam habrá, en la workshop de Steam. Seguro que hay algún mod de ese tipo, segurísimo, vamos, no lo dudes. Madre mía, lo que les queda a estos. Vale, vamos a entrar en Ruan. Según parece. Perfecto. Conserva la ciudad, sí, no la vamos a pasar. Y acabo con este bárbaro. Vale. Y ahora vamos a recuperar un poquito de fuerzas en Ruan antes de ir a por León. Que ya habéis visto que son ciudades que están indefensas, pero bueno. Es más que nada para dar tiempo de poder acabar con Seúl. Repara el granero. Y pasemos turno. A pesar de la conquista de Ruan, seguimos perdiendo dinero. Yo, ¿qué queréis que haga? Por cierto, tenemos un comerciante aquí sin hacer nada. Lo suyo sería producir un comerciante más. Pueden comprar el modelo T, no podemos poseer un pensamiento sin querer, exacto sin la teología. De la misma forma que no podemos poseer las medidas y la astronomía sin las matemáticas, o fundir el hierro con exactitud sin la química. Vale. Tradición naval, creo que es lo que, los, que nos interesa. Industrialización me parece que es muy pronto para empezar con ella. Muy, muy pronto. De hecho, estamos en el 1100. Y tanto que es pronto. Luego, ingeniería militar nos vendría seguramente bien. Elegir producción. Va a producir aquí un comerciante. Nos vendrá bien. Para ganar dinero. Y te va a enviar a la baleta para ganar dinero. Y por fin estamos en positivo. Lo que nos ha costado. No sé cuántos tiros llevaremos aquí, pero... Ya solo lo que estamos gastando en munición tiene que ser un número interesante.
A ver, que se me vuelve loco el ratón. Joder, ahora. Vale. Ahí tenemos aquí un trabajador que nos... que tenían los franceses. Vale, pues lo vamos a usar. De hecho, no habían hecho ninguna mejora en Rouen, lo cual me parece curioso. Me parece raro, vamos. Y aquí por fin sacamos este trabajador, que se va a venir a decir la mejora del jade este. Con el cual podremos comerciar, porque no he visto ninguna provincia con jade hasta ahora. De hecho es la única. Así que seguro que nos vendrá bien. Y una muralla en esta ciudad vendría muy bien. Así que vamos a hacerlo. Las relaciones con Hong Kong. Vale. Para los tanques aún queda mucho. Ya sé que me estoy diciendo, no sé qué queda de tanques, pero parece que para los tanques queda un rato largo. Vamos, vamos rápido, pero no tanto. ¿Cómo con ese montón de deudas? Buena pregunta. Yo mismo lo sé. Bueno, vas mejorando la oferta, pero no. Oye, ¿qué le pasa a mi ratón? Sí. Bien. Y estos se acaban de reclutar dos unidades de la nada. Y cuidadito con ellos. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha bugueado o no? ¿Se han quedado ahí dos unidades paradas? Ahora. Pues sí, se nos han cargado la unidad. Lo que no sé es de dónde han sacado esa unidad. La habrán reclutado por mercenarios o algo, pero... ¿En qué dificultad está? Está en dificultad caudillo, que es normal, me parece. Y por cierto, sí, parece que esto es todo, porque si os fijáis vamos a hacer una circunvalación ya dentro de nada. Aunque es posible que por aquí haya algo. Es posible que, muy posible que haya ahí un cuarto continente. Casi nos ha venido bien que nos elimine ese lancero. Menos dinero. Quiero decir, menos que tendremos que pagar. Y dentro de muy poco... Ah, mira, de hecho, no me lo puedo creer. Dios mío. Vamos a conquistar Seúl. ¡Por fin! Ya era hora, tío. No sé cuántos turnos hemos estado asediando esta ciudad, pero... muchos. Muchísimos. Bien. Muy bien. Eso sí, estamos dejando todas las ciudades que conservamos en la mierda, ¿eh? Seúl tenía 5 habitantes, ahora tiene 3. París, cuando la conquistamos, tenía 5, ahora tiene 3. Y Rouen tenía 4 y ahora tiene 3. Lyon no sé en qué se va a quedar, pero una mierda. Vamos arrasando con lo que pillamos. Bien, por aquí tenemos sal, tenemos hierro. El hierro nos puede venir muy bien. Y no hay gran cosa más por aquí. La verdad es que Seúl no tiene pinta de que va a ser una gran una ciudad muy importante en la parte de ahora, en nuestro imperio, pero bueno, será otra más. Y podemos reclutar a un gran almirante. Vale, no es que me interese mucho, sinceramente. Gracias a la atención de nuestra civilización a la marina de nuestro ejército, ha surgido un gran almirante entre nuestras filas. Si lo desplegamos con prudencia entre nuestros barcos, seguro que nos dará ventaja en combate. Vale, muy bien. La verdad es que lo que digo, no es que me interese mucho. Ah, nos crea un cuatirreme así porque sí. Sí. Me parece correcto. Bien, pues lo vamos a enviar a investigar qué hay por ahí. Etcétera, granero, etcétera. Y estos, pues, os vais a ir viniendo hacia la costa.
aunque bueno, primero les voy a dejar pasar un turno ahí. O sea, me acabas de decir que teníamos un montón de deudas y ahora me dices que estoy rico. No tienes término medio, ¿verdad? Y además tampoco es que ganemos una burrada. Este campamento bárbaro habrá que eliminarlo en cuanto podamos. Bien, aquí que... ¿qué hay? Quiero decir, ¿qué nos dan estas provincias? A ver, voy a dejar esto puesto. Aquí sería conveniente hacer una mejora de elementos. Vale. Bueno, esto me da igual dónde dejarlo, pero es evidente que en el interior no nos va a servir para nada, que si nos sirve en algún momento sea cuando esté en la costa. Así que aunque no los necesitemos aquí, los voy a ir trayendo. Ya los necesitaremos. Ah, mira, esto lo podría ir trayendo hacia aquí. Cuidado con estos bárbaros. Uy, hay mucho bárbaro por aquí. Comienza el asedio de Lyon. Uy, aquí hay otra ciudad. Vale. No sé cuánta gente nos está viendo ahora. No sé cuántos estáis. Supongo que unas 10, 15 personas. No estaréis muchos más. Bueno, 10, 15 personas ya están bien. We are by the grace of God, Victoria. Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and soon, dare I say, the Empire. Bueno, mejor no lo respondo en inglés porque creo que ya muchos conocéis cuál es mi nivel de inglés, así que bueno, le damos al botón 5 y ya. Vale. Pues hemos descubierto Londres, de mucho la capital más pequeña que hemos visto. Bueno, ya nos sorprenderá en el futuro. Vale, vamos a irnos acercando al campamento bárbaro. Este trabajador lo voy a traer aquí para que haga alguna mejora de alimento, que es lo que más necesitamos. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Nos acaban de capturar el constructor este que nos había costado 5.000 años hacerlo. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasan a nosotros estas cosas? Pues sin duda voy a enviar... bueno, le queda muchísimo, pero... 13 turnos, joder. Pero intentaremos recapturar ese bárbaro, a ese constructor. Por cierto, aquí es donde está construido el Stormende, como se diga. El monumento, ¿por qué no? El otro que tenías... bueno, sí, repara eso. Y siguiente turno. Hostia, que son las 11. Pues sí, son las 11 ya. Y no creo que duremos mucho más. Lo siento, pero... dame otra cosa, tío. Vale, bien. Quizás les podríamos haber sacado más, pero con eso estoy contento. No. Ya lo sabes. Vale, pues yo creo que en el siguiente turno Lyon
caerá. Así que preparémonos. Vale. Uy, esto de banco nos da más 5 de oro. Aunque la zona industrial me interesa también mucho. Lo voy a poner aquí. Voy a construir una zona industrial. Me parece buena idea. Y Memphis. Necesitas más alojamientos. Estoy muy tentado a hacer el acueducto, ¿eh? ¿Sabéis qué? Que creo que vamos a hacer aquí el acueducto. Nos permitirá que esa ciudad crezca mucho más. Le digo refuerzos a Lyon. Pero... nos han hecho algo de daño. Quizás este daño lo hubieran hecho hace dos turnos. Nos hubieran hecho retirarnos. Y ahora podrían salvarse, pero ya es muy tarde. Vale, aquí han dejado el campamento libre. Perfecto, para que lo capturemos. Y tú vas a retirarte. Nos dejas espadachines contra lanceros y en ese duelo tenemos todas las de ganar. Acabamos la guerra con Francia. J'ai vécu assez longtemps pour savoir connaître ma défaite. Poursuivez votre chemin. Vale. Bueno, pues este es el final de Catalina de Medici. Adiós. Hasta siempre. Bueno, hasta nunca. Perfecto. Lyon es nuestra y conservamos ciudad. Por supuesto. Acabamos de producir aquí el comerciante, otro más. Te vas a venir a la veleta. Tenemos dinero. Es lo que necesitamos ahora mismo. Y tú... ah, vale, tú. Te vas a esperar. Vas a producir... nos recomiendan el oráculo. Pero no estoy de acuerdo. Quizá otro clono. Me voy a construir un constructor para que terminar de hacer las mejoras que necesitábamos en la otra ciudad, en la colonial. Vamos a construir aquí vamos a hacer un constructor y lo enviaremos aquí. Vale. Por aquí. Vamos a construir una universidad. Vale, perfecto. No necesitas murallas. Esta ciudad está rodeada por aquí por placas de hielo. Por aquí zona neutral, se supone. Así que esta ciudad, desde luego, no va a tener enfrentamientos. No debería. Así que va a estar tranquila. Tú, Lyon, vas a sacar un constructor. Vas a tardar un huevo, pero lo vas a sacar algún día. Y... ¿qué más nos queda? Vale. Bueno, pues creo que vamos a dejar por aquí ya el directo, que ya llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos mucho, mucho tiempo. Así que, sí, creo que llevamos como hora y media. Como sigas haciendo chistes tan malos, te vas a enterar. Bueno, pues tampoco es que haya hecho muchos chistes. Bueno, lo que iba diciendo, que vamos a dejar por aquí el directo. Que llevamos ya hora y media y bueno, esto ya sabéis que para los que hayáis llegado tarde o para los que no lo hayáis visto... y acabáis de entrar, tranquilos, porque el directo creo que lo voy a resubir, si no es mañana pasado y si no al siguiente, pero un día de estos, o mañana pasado o al siguiente, los resubiré al canal para que lo podáis ver todos, desde el principio hasta el final lo podáis ver, y que no, y que si os gusta la serie, pues no os perdáis ni un minuto de esta serie.
Y nada, la verdad es que un progreso enorme. Hemos acabado con Francia y hemos conquistado Seúl. Nos ha costado mucho, ¿eh? Nos ha costado una barbaridad. Estamos en el año ya. ¿En qué año estamos? En el 1150, turno 176. Ya estamos cerca del turno 200. Y las cosas pintan muy bien. Ya tenemos un continente solo para nosotros. Y nada, a partir de ahora pues nos iremos centrando cada vez más en expandirnos por otros continentes. Supongo que en el siguiente capítulo pues buscaremos el fundar otra ciudad en este continente. O quizá en este. Ya veremos. Igual ponemos aquí un colono, de que tampoco sería mala idea fundar aquí una ciudad y aquí otra, por ejemplo. No, no sería mala idea, así que ya pensaremos. Y nada, como siempre, pues os animo a que comentéis cualquier cosa, cualquier sugerencia, ya sabéis que es bienvenida. Esta quiero que sea una serie en la que todos participéis. Ah, mirad, dejamos el capítulo con el descubrimiento de que por aquí hay algo. Quizá un cuarto continente, no lo sé. Lo descubriremos en el siguiente capítulo. Así que nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias por todos los que habéis estado aquí. Que Luis, Emanuel. Sí que hay unos cuantos que lleváis desde el principio del directo, así que muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima. Saludos para Andreu, que me lo ha pedido. Chao. Ah, bueno, sí, ya he guardado. Pues atrás. Chao. Saludos para Luis, que me lo pide.